Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a un sábado más de café y acuarelas. ¿Cómo están?
Bienvenidos todos a esta noche de café y acuarelas. Y pues la idea de todo esto es relajarnos un poco, tú y yo, desestresarnos con esta mágica técnica de las acuarelas. Y pues conversemos un poco, pueden platicarme sobre su experiencia con las acuarelas, pueden platicarme lo que hacen, además de seguirme acá, ¿no? Con este pequeño demo tutorial que vamos a hacer el día de hoy. Y muchos saludos a todos los que se vienen conectando. Quisiera saber de dónde están viendo la transmisión. Además, quisiera saber si es que se me escucha bien o no. Es muy importante saber eso. Pero bien, antes de empezar a pintar y todo esto, pues vamos a tomarnos un cafecito. Quería yo prepararlo acá con usted, pero pues se me hace un poco complicado porque tengo tantas cosas alrededor de la mesa que de verdad que se hace un poco difícil. Pero vamos a ver que en una próxima, o un próximo sábado, o una próxima edición de Café y Acuarelas podemos hacerlo, ¿no? Me gustaría saber si alguno de ustedes sabe preparar el cafecito y de qué manera lo hace, ¿no? Yo soy amante de los tés, de las infusiones y del café. Así que son cosas que a mí me encantan demasiado. Pero yo ya lo traje acá preparado. Tengo una especie de termo donde pues lo traje acá. Preparado, está sumamente caliente, no está tan fuerte. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a irlo tomando poco a poco, pero está caliente, calientito como tiene que estar. Bueno, no estoy poniendo música de fondo porque pues YouTube es muy muy especial con la música y no quiero que me restrinjan el video o algo así. A ver, Ángel Lima saluda. Hola, Ángel Lima. Gracias, perfecto. Hola Mabel Valencia, saludos. Claudia Trujillo, también. Saludos. Te apellidas Trujillo y eres de Trujillo. Mira, qué genial. Así que salud con todos ustedes. Está buenísimo. Es café peruano, está pasado. Y pues, no, está delicioso, está delicioso, está calientito, así como me gusta. Mabel, saludos hasta Colombia también, qué gusto. Y bienvenidos todos los que se están conectando. Poco a poco vamos a ir evolucionando esta sección, donde tal vez va a haber varias cámaras en algún momento. Solamente ahorita estoy utilizando una cámara de manera cenital para que ustedes puedan ver de la mejor forma el trabajo que vamos a desarrollar, ¿no? Claro que esto no es un taller propiamente de acuarelas. Los talleres de acuarelas los iré programando seguramente en la quincena del mes de febrero, así es que no estén tan ansiosos, pero quiero hacer esta especie de secuencia, café y acuarelas. Un poco más suelto para ir conversando, hablando un poquito y luego poco a poco ir desarrollando alguna obra. Esto también puede desarrollarse con ayuda de ustedes. Me pueden enviar ustedes algún tipo de fotografía, por ejemplo,
de algo interesante por su ciudad, algún objeto chévere que tengan ustedes por ahí, no sé. Y podemos ir así comentando también un poquito sobre la historia de las cosas y irlo pintando, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere en café y acuarela? Es que quiero hacer algo diferente. Algo diferente porque yo sé que la conversación es más interesante, ¿no? Ya cuando lleguemos a algún momento a dictar talleres de acuarelas, estaremos ya más esquematizados, ¿no? Trataremos de hablar ya con bastantes reglas, con bastantes, no sé, ya saben ustedes cómo es un taller, ¿no? Fernanda, hola Fernanda, ¿qué tal? Abrazos hasta Sinaloa. Provecho con el calorcito de Sinaloa. Y en México, ¿qué tal? ¿Cómo van con el café? ¿Toman bastante café o no? Cuéntame eso que no sé muy bien. Bueno, yo sé que en Colombia sí, ¿no? En Colombia toman bastante, bastante café. O sea, tú llegas al aeropuerto de Colombia y huele a café y entras a las ciudades y huele a café. Lo que sí me ha pasado y me ha ocurrido algunas veces, les comento, es que cuando he estado pintando, como al pintar con acuarelas se necesita el agua, entonces a veces me equivocaba y ponía el pincel o sumergía el pincel no en el agua, sino en mi bebida, o sea, en el café o en el té o no sé, en el refresco, pero wow, o sea, ya me ha pasado varias veces. Espero esta vez que no me pase. Fernanda dice que sí se toma mucho café por acá, pero es a gusto personal. Ah, mira, qué genial. Bueno, el café creo que es universal, ¿no? Rosa dice, ¿lo haces también café y acuarelas en tu casa cuando pasa el coronavirus? O en la naturaleza. Bueno, sí, sería bacán hacer un camping, ¿no? O irse de paseo al campo y tomarse por ahí y prepararse un café, ¿no? Claro. Me gustaría saber ustedes, mientras vamos charlando un poco, para ya empezar con las acuarelas, ¿qué les gustaría ver o qué les gustaría que hagamos o que pintemos esta noche? Acá en mi ciudad hace mucho frío, si es que estoy muy bien, perfectamente bien con este café. No puedo tomarme una bebida helada o fría porque seguramente moriría. Acá en mi ciudad está haciendo bastante frío. No ha llovido hoy como ayer porque a estas horas más o menos, ahorita son ya las 7:15 de la noche en Perú, pues a estas horas ya estaba lloviendo bastante fuerte. Sí, bastante fuerte. Estamos en temporada de lluvia por mi región. Hola, Jocelyn. Un gran saludo también hasta Guadalajara, México. Wow. Genial. Yo uso bastante Pinterest. No sé si ustedes lo hagan. Y voy viendo algunas fotografías, voy viendo bastantes cositas por acá. Y de ahí voy guardando las cosas más interesantes y muchas de ellas pues se vuelven acuarelas, ¿no? Los tomo como referencias. Y en realidad
Bastantes de esas se han vuelto en acuarelas. Pero últimamente muchos amigos míos, muchas personas que me siguen en Instagram me han estado enviando fotografías suyas y pues eso me parece genial, me parece más interesante. Hola Elizabeth Chambi. Vamos a pintar un paisaje entonces. Vamos a buscar un paisaje no tan complicado para poder pintarlo, a ver, juntos y poder a ver, más o menos interpretarlo de la manera más fácil. Fernanda también usa Pinterest. Lástima que no incluya talento. ¿Ustedes imaginan que en un futuro a las personas se les pueda inyectar talento de algún modo? Mabel Valencia dice, a mí me encanta, a mí también me encanta Pinterest. Entonces vamos a ver algún paisaje. Por ejemplo, acá yo tengo un tablero donde guardo paisajes nevados, montañosos. Entonces, bueno, hay bastante inspiración en realidad, hay muchísimo. Y también tengo varias cuentas que sigo en Instagram donde pues me inspiran bastante para poder entender mucho la composición de un paisaje para pintar en acuarelas, ¿no? El mismo paisaje de acá que tenemos en mi región también es bastante hermoso para pintarlo en acuarelas. Fernanda dice, dos dosis, por favor. A ver, muy bien, ahí ya vamos introduciéndonos a la conversación. Eso me gusta, eso me gusta. Y como yo les había prometido la semana pasada, a los que estuvieron, ¿no? La semana pasada, pues íbamos a poner algunas antigüedades, porque yo soy amante de las antigüedades, por acá, por alguna parte, íbamos a irlo comentando, ¿no? Íbamos a ir curioseando algunas cositas. Y esta vez voy a también hablarles respecto a algunas cositas que tengo por acá. A ver, preguntan por ahí, ¿qué son las cositas de madera del lado izquierdo? Yo también uso Pinterest, demasiado inspirador. ¿Te refieres a esto? Hola, Nani. Claro que sí, vamos a pintar. O sea, pero primero vamos a conversar un poquito, vamos a hablar, de eso se trata, café y acuarelas, de ir charlando un poquitito. Y también mientras vamos pintando, vamos a ir charlando. Así que no se preocupen, no sean ansiosos. Este es un espacio así bastante amplio, tranquilo. Bueno, si estuviste un día bastante cansado, muy movido, pues acá descansarás un poquito. Y bueno, al final todo esto quedará guardado y grabado. Lo podrás ver cuantas veces quieras. Bueno, a su pregunta, eso de acá son pesas, ¿no? Son pesas hechas de bronce. Miren, y hay de diferentes tamaños. Esto se ponía en las balanzas antiguas para, uy, perdón, para lograr pesar las cosas, ¿no? Pesar lo que fuere. Lo interesante es que miren, este es el más pequeñito que tengo por acá. No sé si se vea, pero este es el más pequeñito. Y no tengo estas de acá. Bueno, acá ha habido más pequeñas todavía, pero que se perdieron, supongo. Esto no es mío, o sea, no, yo no lo compré nuevo. Esto lo encontré en una tienda antigua. De una tienda
una bodega, le decimos acá, una tienda que vende cosas de primera necesidad para la casa. Entonces lo encontramos en un pueblo. Una señora nos los vendió, ¿sí? Y le pedimos que nos los vendiera. No, no es que ella quería despojarse, ¿no? Pero a veces no se resisten, pues. Y le pareció raro, obviamente, que alguien le ofreciera dinero por estas cosas que para ella, pues, es cosas viejas que no sirven, ¿no? Karen dice, yo quisiera pintar árboles de forma realista y creativa. Me gusta la técnica húmedo sobre húmedo. Claro. Claro que sí. Ojalá que estos tutoriales que hagamos por acá sirvan para que pinten de un mejor modo, vean cómo se puede lograr o ustedes también sugieran, ¿no? Alguna manera de poder pintar de forma más interesante, porque acá estamos trabajando todos juntos. Bueno, eso es lo que quiero que nos mezclemos acá. Muy bien, entonces, esto pues me sirve a mí. Estas pesitas, estas cositas me sirven a mí, por ejemplo, para aplastar ahí o presionar la cartulina. No sé, para tomar una foto a mis acuarelas. Si ustedes han visto la última fotografía que he publicado en Instagram, se van a dar cuenta de cómo utilizo estas cosas antiguas. Y miren por acá. Bueno, quería mostrarles esto, que es una cámara analógica Pentax. Una cámara analógica Pentax, que todavía puede funcionar. No lo utilizo propiamente, pero sí para, bueno, no sé, para. Tengo por ahí, por ejemplo, algunas fotos que me he tomado utilizando esta, ¿no? Es bastante, bastante antigua. O se nota, pues, su antigüedad. Tiene acá un forro de cuero que lo puedes sacar así. Y bueno, acá encuentras la máquina esta. Está hecho en Japón. Esto es metálico. Oh, y bueno, esto sí fue de mi papá. Me lo pasó. Obvio se lo quité, no sé cuál de los dos, pero al final está en mis manos. Y pues me encanta, no sé, me encanta el estilo que tiene. Está muy chévere. Y claro que sí, si es que se le pone el rollo acá, pues se puede tomar fotografías con toda tranquilidad. Me encanta porque, pues esto sí tiene un valor sentimental familiar, ¿no? Y cuéntame si pues tú tienes algo así antiguo por ahí que venga de tu familia, que lo conserves, o que te lo regaló la abuela o el abuelo, o el papá o la mamá, y tú lo tengas ahí con mucho, mucho cariño. Y por acá tengo. Finalmente, quería mostrarle estas dos cositas. Este reloj no funciona, pero me encantó cómo se veía. Se nota pues que es antiguo, obviamente. No sé si de los años 50, 60. El color también, un color verde. Verde pastel. No sé, medio verde olivo. Bueno. Y pues se ve excelente y lo he utilizado también muchas ocasiones para hacer los montajes de las fotografías que tomo para subir en Instagram mis acuarelas, ¿no? Así que quería enseñarles estas dos cositas en esta noche. Pero si tú quieres compartir sobre alguna cosa, como te decía, que tengas por ahí y quieras hablar sobre eso, pues acá estamos para escucharte. Bueno, yo lo leeré. Yo lo leeré en todo caso. Jocelyn dice, yo tengo una cajita de porcelana pintada a mano que me la regaló mi abuelita. Era de mi bisabuela y bueno, no sé qué dice ahí. Y para guardar mis. Ah, la usa, ¿no? La uso para guardar mis agujas y pedales. Ah, qué genial.
Ah, chévere, sí, bueno, darle o seguir usando esas cosas, pues es súper genial, ¿no? Es súper genial. Por acá, por ejemplo, tengo yo un lápiz que lo voy a utilizar en esta noche para pintar, para hacer el boceto previo, que es este de acá, también de mi papá. Este tiene una mina gruesa, así ahí de grafito. Y pues esto es de metal, esto es plástico duro. Y pues todavía funciona. Todavía funciona. Esto vamos a utilizar el día de hoy. El reloj está lindo, dice. Gracias, Elizabeth. A ver, acá dice antiguos y sí, libros de colecciones, de tapa dura y con distintivos en dorado. Wow, eso debe ser chévere. Yo en libros sí no tengo mucho antiguos, ¿no? En realidad no tengo libros antiguos, pero son geniales, ¿no? Josephine pregunta si he probado el café de olla. No sé cómo será. Eso creo que es mexicano, ¿cierto? No, en realidad nada mexicano todavía he probado. Pero supongo que debe ser una delicia, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a seguir conversando, charlando. Mientras tanto, vamos a seguir buscando cuál será nuestro paisaje el día de hoy, ¿no? Algo que sea sencillo para poder entender más o menos cómo se puede pintar un paisaje en acuarelas. Y también ustedes puedan lograrlo hacer. Por ejemplo, este de acá me llama mucho la atención. Miren. Miren que se ve muy pequeño. Pero un tip se podría decir, o una manera adecuada, o pues una cosa así bastante importante para poder nosotros elegir una foto adecuada, o un cuadro, o una referencia idónea para pintar en acuarelas, podría ser una que tenga bastante contraste. Por ejemplo, eso es clave, ¿no? Si vemos que una fotografía tiene un contraste, es decir, los claros están bien claros y los tonos más oscuros están algo más oscuros, pues ese nos puede servir bastante, bastante bien. Jocelyn dice, sí, es un café que se prepara con piloncito. Bueno, no sé qué es eso de verdad. Canela, sí, anís y clavo. Wow, o sea, ese es un café que supongo debe tener un olor bastante peculiar. Rosa, ¿pinto en mi tiempo libre o es tu trabajo? Pues ambas cosas, en realidad, yo creo que sí. Ambas cosas se mezclan tiempo libre con trabajo. En realidad, pinto cuando quiero. Sí, pinto cuando quiero. Y pintar no significa solamente agarrar un papel y hacerlo, ¿no? Agarrar el pincel y plasmar ahí. Sino pintar significa diseñar en la cabeza para mí, ¿no? O sea, yo me pongo a veces a pensar qué es lo que voy a hacer. O sea, mientras estoy haciendo una u otra cosa, voy pensando, voy diseñando en mi cabeza qué es lo que podría hacer, cómo ir mejorando esto, cómo ir mejorando lo otro, o sea. Voy pintando, si se puede utilizar así el término, voy pintando las 24 horas del día. Bueno, descontando por ahí el tiempo que uno duerme, ¿no?
Por ejemplo, estos son paisajes naturales típicos. Son paisajes naturales típicos. Ahí está el cielo, pues las montañas, una pequeña o un pequeño pueblo al costado, ¿no? Y pues todo lo demás verde. Y este, por ejemplo, está chévere, chévere para poderlo hacer. Por ejemplo, esto lo voy a. Creo que esto va a quedar, lo voy a guardar. A ver, a ver, a ver, a ver, en qué bien lo guardo. Acá en nevados y montañas voy a guardar. Bueno, quiero saber de dónde están viendo la transmisión. Bueno, han saludado desde Guadalajara, desde Sinaloa, México, de Colombia. Quiero saber desde dónde más se conectan. Espero que más adelante haya más gente, más personas interesadas acá en conversar, ¿no? Sobre varias cositas, ¿no? A mí me gustan las antigüedades, las acuarelas, también un poco los viajes, o sea, no sé, soy varias cosas en realidad. Y eso es todo, esas cosas quiero particularmente que se plasmen en mi trabajo al pintar. Bueno, Rosa, saluda desde Chiclayo, Perú. Un fuerte abrazo al norte peruano. A mí me parece excelente esta de acá. Vamos a hacer esta, ¿ok? Vamos a pintar esta. A ver. Bueno, siempre a mí me gusta empezar desde pintando el cielo. Siempre lo hago así. Si tú haces algo distinto, pues normal. O sea, acá no hay reglas. Cada quien puede hacerlo como quiere, pero particularmente yo siempre empiezo de arriba hacia abajo. Empezando por los cielos, por las montañas más lejanas, etcétera. Y luego voy bajando, voy bajando. Vanessa saluda desde Lima. Un fuerte abrazo, Vane, hasta Lima. Karen es de Lima. Y se conecta desde Santiago de Chile. Un fuerte abrazo hasta Chile. Qué lindo. Qué chévere. Lady, desde Lima también. Un fuerte abrazo, Lady. Esta vez vamos a trabajar en un formato A5. El sábado pasado hicimos un formato más grande, pero esta vez quiero como un formato más pequeño, menor. Así que si ustedes pueden sacar su cartulina A5 por ahí, pues genial. Vamos a ver. Sí, más o menos es un A5. Lo que voy a hacer es doblar esto y cortarlo. Emily, saludos desde Chimbote. Un fuerte abrazo hasta Chimbote. Uy, qué delicia el ceviche en Chimbote. No he vuelto hace muchos años allá, pero necesito ese ceviche de Chimbote. Wow. Bueno, voy a cortar primero el papel. Sí, más o menos este tamaño es un A5 aprox. Si alguno de ustedes tiene
alguna fotografía que le parece interesante y dices, ¿cómo, qué tal quedaría esto en acuarela? Sería genial. Me encanta la composición, me gustan los colores, me gusta cómo se ve. Pues pueden enviármelo a mi correo electrónico o pues pueden escribirme, enviarme un mensaje en Instagram para yo darles mi correo electrónico y puedan ustedes enviarme por ahí para ver qué tal, ¿no? Karen López dice: Hola, saludos desde el. No leo bien esa parte de México. Dice: ¿Algún consejo para aprender a tolerar la frustración cuando eres principiante y sientes que nada te queda y solo desperdicias material? Yo creo que todos hemos fallado, todos erramos en lo que sea que hagamos siempre, ¿no? Pero hay una gran diferencia si es que tú te rindes y dejas de hacerlo, ¿no? A seguir avanzando. Y tal vez vas a seguir avanzando y vas a seguir tropezando. Lo que yo quiero decir con esto es que hay que tener un rumbo fijo, ¿no? Hay que pensar siempre a qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Por ejemplo, particularmente yo quisiera llegar a pintar paisajes, pero espectaculares. O sea, me encantaría pintar en acuarelas paisajes espectaculares, pero que no me tomen demasiado tiempo, que no me lleve pues una semana hacer una obra, ¿no? Sino simplemente con simples trazos, interpretando correctamente o reconociendo correctamente los colores, me lleve a hacer una obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes también deben preguntarse eso, ¿no? O los que pueden sentirse así frustrados o un poco decepcionados de sí mismos o tal vez de los materiales, no sé. ¿A dónde quieren llegar? Es una pregunta que deben de hacerse primero, ¿no? Luego, si tu meta es pintar correctamente en acuarelas y te pasa que no está funcionando bien, no sé, el papel se te malogra cada tiempo, no logras entender cómo hacer una u otra cosa, debes de persistir en esos defectos, o sea, debes seguir luchando por tratar de que ya no ocurra eso. El camino es largo, obviamente, o sea, de un día para otro, de una semana para otra, de un mes para otro, no vas a pintar pues como pintan los grandes artistas, ¿no? Esto merece bastante constancia, bastante disciplina. Y el único consejo por ahora es que no desistas, o sea, no te quedes mirando, digamos así, el trabajo feo, ¿no? Simplemente quita el papel, si ya lo malograste, pues ponlo a un costado y pon otro, ¿no? Pon otro. O pues anda, respira o déjalo y al día siguiente vuelve. Vuelve y pinta otra vez. Pero persiste, ese es el consejo. Persiste, pero persiste con una meta en la cabeza, con una meta donde quisieras llegar. Eso es importante tener en la mente, porque no se trata de pintar por pintar, ah, bueno, voy a pintar cualquier cosa y ya, no, no. Hay que siempre tener objetivos, tratar por lo menos de que sean así objetivos no tan vagos, pero algo un poco, por lo menos un poco claros, ¿no? Me encanta tener eso en la cabeza.
Así que mi consejo para Karen, por ejemplo, es eso. Es la frustración o en todo caso los tropiezos que nos damos en el camino de aprender algo, pues es parte del proceso de aprendizaje. Simplemente así, porque yo también he botado muchos papeles, o sea, mis primeras veces con las acuarelas, Dios mío, ha sido no tanto un caos, pero no me rendía, o sea, no me rendía para nada. No tengo acá a la mano mis primeras obras completamente porque las iba regalando, vendiendo, eso fue mi error, no hagan eso, traten de conservar sus primeras obras para que en el paso de los tiempos, de los años, de los meses, vayan viendo ustedes cómo están progresando. Y comparen, ¿no? Y comparen y digan en algún momento que sí valió la pena la persistencia, ¿no? Entonces, eso es importante. Y yo creo que no estás desperdiciando nada, más bien estás invirtiendo tu tiempo, estás invirtiendo materiales, porque imagínate si no practicaras, ¿no? O sea, si no hicieras nada, o sea, tú porque dices, bueno, no voy a desperdiciar el papel, voy a desperdiciar, no lo hago, pues peor, o sea, estás en retroceso. Las artes plásticas hay que practicarlas, si no las practicas, definitivamente son ingratas, o sea, se te olvida. Puedes retroceder muchísimo, por eso, por lo menos 2 veces, 3 veces a la semana, si te estás iniciando práctica, no hagas formatos enormes, no te compliques la vida haciendo formatos grandes. Ah, no, que el artista ya, he visto en YouTube que hace pues, formatos tremendos, parecen enormes pliegos de pintura. No, si tú estás empezando, trata de hacer formatos pequeñitos. Te recomiendo, por ejemplo, hacer esto. Voy a dar un taller yo especial para poder pintar así, estos formatos pequeñitos. Y ahí vas explorando, o sea, no te compliques mucho. Por ejemplo, lo que vayamos a pintar el día de hoy, puedes hacerlo así, puedes cortar una cartulina. Digamos, vamos a ver cuánto mide esto. ¿Dónde está mi ruler? Acá está mi reglita. Bueno, esto, por ejemplo, tiene una medida de 11 centímetros por 12, ¿no? 11 centímetros por 12, eso es una pequeñez. Entonces puedes ir, por ejemplo, practicando en estos formatos así pequeñitos, ir resolviendo. O sea, ya con esto vas a ir ganando mucho. No te empeñes en hacer cosas grandes, enormes y complejas. Con cosas pequeñas vas a ir avanzando. Ese es un consejo mío. Bueno, han escrito más por ahí. Sandra escribe desde Colombia. Un abrazo, Sandra. Un gran abrazo hasta Colombia. ¿Cuánto mide el formato A5? Dice. Bueno, eso lo pueden encontrar en Google. Sí, ahí está la medida de un A5. Pero este tamaño es parecido. No es exactamente un A5. Pero si quieren, yo les digo la medida. Esto está midiendo. Miren, esto está midiendo aprox unos casi 18 centímetros por 25. 18 por 25. Karen dice, creo que lo importante es recordar que lo hacemos porque lo disfrutamos. Disfrutamos e ir desde cosas simples. Exactamente, ir de cosas sencillas, pequeñas. O sea, no hay que llenarnos no hay que complicarnos la vida, mejor dicho. A veces nosotros somos expertos en complicarnos a nosotros mismos la vida. ¿Algún consejo para que el papel no se abombe con el agua? Pues, wow. Depende mucho del papel, sobre todo, ¿no? El gramaje, ¿no? En este caso estoy utilizando 300 gramos de peso, entonces es importante que tenga eso, ¿no? Porque si tú utilizas un papel con un peso menor o inferior a eso, pues se va a malograr, o sea, te va a estorbar el trabajo, ¿no? Inicio disfrutando y termino enojadísimo. No, tranquila, relajados, relajados. Sí, hay que practicar muchísimo. Todo esto merece bastante práctica.
Pronto vamos a hacer los Polaroids. Voy a lanzar en Instagram, chicos, pendientes a mi Instagram, talleres. Esta quincena voy a lanzar varios talleres, uno por uno, de temas muy, muy precisos, pero bien llamativos. Así que no se lo pierdan, porque cada taller va a implicar colores especiales, va a implicar formatos especiales, como los Polaroid, por ejemplo, y cosas así que, lo cual va a hacer que tu mente y tu, o tú misma, o tú mismo tengas muchas, muchas cosas por hacer, por practicar, no sé, te llenes de bastante inspiración. Bueno, eso es lo que se quiere, ¿no? Hay preguntas acá complejas, ¿eh? En las 5, si se dobla el tamaño, corta el 4. Exactamente, claro, el A5 es como doblar un A4, ¿sí? Perfectamente. Bueno, ahora voy a tensar mi papelito en... En mi tablerito. Bueno, yo quería este espacio siempre, ¿no? Un espacio donde yo también me pueda relajar. Sé que podría ser un poco estresante el hecho de que, porque por acá estoy con cámara, al lado derecho están luces, al lado izquierdo otras luces, un micrófono por acá, otro, cables por todo lado. Entonces, me podría estresar, pero no. Yo quiero relajarme. Entonces, este es un formato así de relax, ¿no? De conversación distinto. Distinto a un taller o distinto a otro formato, ¿no? De video o de transmisión. La idea acá es que nos relajemos tanto ustedes como yo. Esa es la idea. ¿Y qué más relajante que pintar utilizando agua? Por ahí algunos me preguntaban, Eddie, pero... ¿Tú por qué no pintas en óleo o por qué? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más difícil? Bueno, yo pintaba en óleo, o sea, he pintado algunos cuadros en óleo. Es más, tenía algunos pedidos. Pero el olor era demasiado fuerte. O sea, no lo toleraba ya mucho últimamente, no sé por qué. Y me empezaba a doler la cabeza, tenía muchos problemas. Y dije, no, mejor voy a concentrar mi vida en una cosa, pero bien hecha, ¿no? O sea, voy a luchar para que sea lo mejor. Entonces, definitivamente me quedé con las acuarelas. Y dije, no, voy a desarrollar las acuarelas. Ustedes saben que pues, cuando tú te dedicas a alguna cosa, lo que sea en esta vida, cada cosa tiene su mundo, ¿no? Si, por ejemplo, te dedicas a la fotografía, es un mundo aparte, ¿no? Tienes que, pues, buscar una cámara, saber sobre qué lentes utilizar, etcétera. Es un mundazo, es un mundo aparte, un universo aparte. En la pintura, el óleo también requiere sus propios materiales, requiere ciertos conocimientos, ciertas cosas, un montón de cosas, ¿no? Las acuarelas es otro mundazo. Entonces, uno también tiene que centrarse... En algo. Yo decidí por las acuarelas, así que me casé. Voy a comprarme el anillo acá que diga me casé con las acuarelas. Pero sí, me quedé con las acuarelas y para adelante. Y ya poco a poco he ido, por ejemplo, combinando, ¿no? Técnicas de acuarelas, por ejemplo, con lapiceros, acuarelas con carboncillos, acuarelas con pasteles, acuarelas con... He ido combinando. Tal vez por ahí surja algún taller de técnica mixta con acuarela, sería interesante. Si es que ustedes lo quieren, pues díganlo, escríbanlo en el video o escríbanme por Instagram. Yo estoy respondiendo Instagram a todo el mundo, así que por allá me pueden conversar si es que tienen algún problema con las acuarelas, algo, pues con toda confianza, escríbanme, mándenme una foto, Eddie, esto no me sale, bueno, etcétera, ¿no? Por allá me tienen también. Muy bien, perfecto.
Bueno, vamos a seguir. Entonces, ya, bueno, ya tensé el papel. Mi cafecito está algo tibio. Acá hace frío, entonces acá definitivamente se enfría rápido todo. Bueno, hemos dicho que vamos a pintar esto de acá. Bueno, vamos a ver, es un paisaje, dice, de Asturias, España, ¿no? Pero bueno, es un paisaje típico en realidad. Por acá los paisajes suelen ser algo semejantes a esto. Si nosotros nos fijamos, pues tenemos el cielo en la parte de arriba, montañas verdes y un pequeño pueblo en este lado. Un pequeño pueblo, ¿no? Luego, pues acá, como una colina, ¿no? Donde está el pueblo. Y en la parte baja, pues acá el campo. Pero nosotros vamos a resumir, o sea, imagínense pintar arbolito por arbolito, pues, no sé, flor por flor o cosas así. Nosotros vamos a resumir. Lo interesante que con las acuarelas se resume, pues, de una manera espectacular. La manera en que las acuarelas te ayudan a sintetizar cualquier cosa es fabulosa. O sea, Dios mío, es espectacular. Por eso yo me enamoré de las acuarelas, porque es tan bella las acuarelas. Pero bueno, así tenemos este paisaje. Y lo que vamos a hacer es siempre dibujar primero, ¿no? Para obtener las referencias. Si tú quieres adentrarte a este mundo conmigo, o sea, conmigo, meterte a la piscina conmigo, yo te recomiendo inscribirte a mi taller orgánico de acuarelas. Es un taller especial porque, pues, profundizamos muchas cosas. Ahorita lo seguimos dictando. Hay videos de cada lección. Puedes verlo cuando desees, no hay horarios. O sea, y pues vas viajando, vas viendo el video. No sé. Puedes verlo cuando quieras, en tu celular, en tu tablet, en tu laptop, etcétera. Ahí están las lecciones que estamos dictándolos progresivamente. Ahora hemos estado hablando sobre los colores y sus mezclas, por ejemplo, es un tema bastante importante. Y pues quiero que sepan algo, que yo estoy inscrito en algunos cursos que dictan algunas plataformas en internet sobre arte y estoy viendo algunos cursos. Acabo de ya de ver dos cursos, sí, dos cursos, y estoy invirtiendo para poderlos ver, pero me parecen muy, muy, muy superficiales, sinceramente. O sea, si yo estuviera empezando a aprender a pintar en acuarelas, el curso, no sé, me dejaría más confundido, sinceramente. Así es que no lo sé, he estado viendo, por lo menos los dos cursos que voy viendo hasta ahora, me parecen bastante, bastante superficiales. Pero mi taller orgánico de acuarela, orgánico lo digo porque vamos a ir subiendo videos cada vez, se va a ir haciendo lives exclusivos para la gente que está en mi taller, etcétera, etcétera. Pues por ahí vamos a ir tratando temas de acuerdo a la evolución de los alumnos y todo eso. Y eso va a seguir, o sea, pagas una sola vez y tienes para verlo todo cuando quieras, ¿no? Y bueno, en fin. Las acuarelas es un mundo bastante, 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 bastante dinámico. O sea, hay que seguirle, así que seguirle. Porque si tú lo dejas, te estancas, pues no, no, no sirve. Es bastante, bastante dinámico. Muy bien, entonces yo el cielo lo voy a dejar por hasta acá. Voy a empezar a hacer por acá la montaña. Ustedes no van a ver porque entonces no se nota. Estoy dibujando suavemente, porque si tienes que dibujar suave, no. No hay que presionar demasiado. Lo único que quiero es obtener referencias. Y por acá, la colina esta o el cerro este. ¿Listo? Así. Y por acá queda esta parte. Así. El pueblito va a venir por acá. Ya. Lo que sí voy a hacer es dar un poquito de detalles en algunas casitas que hay por esta parte.
La cámara voy a bajarla un poquito más para que puedan verlo mejor. Ahí está. Ahí se ve bien. Bueno, si no ven bien, si no se escucha bien, por favor avísenme. Quiero que se vea bien, quiero que todo esté correctamente. ¿Se ve bien, chicos? ¿Ven, lo ven nítido, más o menos? ¿Cómo es? Me gustaría saberlo, porfa. Y bueno, acá tenemos el pueblo, más o menos. A ver, esto lo voy a... Muy bien, ahí creo que está mejor. Bueno, ahí tenemos el pueblo, ustedes pueden ver. Tampoco vamos a pintar casita por casita, así sumamente a mucho detalle, ¿no? Vamos a resumir. Por acá otra casita. Sobre todo los tejados, me parece importante que se vean. Muy bien. Bueno, entonces yo ya tengo las referencias básicas, ¿no? Que eso es lo más importante. En las nubes, en el cielo, pues, chicos, las nubes no tienen forma definida. O sea, las nubes son... Son espacios en realidad que vamos a dejar en blanco y que pues no tienen forma definida, así es que yo no voy a ponerme a dibujar nube por nube. Simplemente lo que voy a hacer es al momento de pintar dejar espacios en blanco y ya. No lo voy a hacer exactamente igual, o sea, no tengo por qué hacer exactamente igual. Muy bien. Bueno, esta vez somos 23. Somos más que la semana pasada. Más cafecito. Muy bien. Entonces yo, por ejemplo, voy a utilizar me compré este pincel recientemente, es un pincel plano número 12 de la marca KUM, es una marca alemana. Ajá, sí, alemana, y esto está hecho a mano, por ejemplo. Muy chévere. Vamos a probarla, ¿qué tal? A ver, vamos a probarla ya. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, acá el cielo, si ustedes ven acá el cielo, la parte superior generalmente tiene un color más fuerte, ¿sí? Más intenso, y la parte inferior no. Y eso ocurre en todo, es fenómeno natural. Es un fenómeno natural, o sea, la profundidad de este espacio se refleja así, ¿no? La parte superior más oscura y la parte inferior más lejana, más clara, digamos así, ¿no? Les recomiendo que si ustedes van a hacer un cielo, empiecen por húmedo sobre húmedo, ¿no? Que es lo normal, lo más práctico, lo más rápido. Entonces lo que voy a hacer es humedecer el papel en esa área.
Pueden utilizar cualquier pincel. Yo voy a utilizar este, que es más grande. Y pues lo voy a hacer más rápido, ¿no? Entonces humedezco esa área. Voy a dejar que el papel un poquitito absorba esa agua porque quiero que el pigmento baje y choque a las profundidades del papel y no se me vaya todo, ¿no? Hacia abajo. Bueno, no voy a usar mi pincel, lo voy a reservar para hacer las montañas. Para el cielo voy a utilizar un pincel redondo normal. Para el cielo voy a utilizar este pincel redondo. Miren. Entonces lo que yo hago es dejar esos espacios en blanco. Sí, dejarlos ahí en paz. Y voy. Y voy logrando así de fácil las nubes. Ustedes ven que está sumamente sencillo lograr nubes. Entonces lavo un poco el pincel, siempre el papel por el costado para secar y pues voy bajando. Voy bajando, voy bajando. Ahora, si ustedes ven, las nubes tienen cierta sombra, ¿no? También le voy a hacer la sombra. Una pequeña sombra en la parte de abajo. O en la parte de la base. Puedes ir lavando el pincel y sacar un poco de pigmento o difuminar el color en el papel un poco. Por eso es bueno utilizar para el papel para acuarelas, porque un papel con liviano te va a traer problemas. Y a veces la causa de los problemas o que nos frustramos, como muchos dicen, es porque estamos escogiendo mal los materiales. Y miren que así de sencillo y rápido logramos hacer un cielo, ¿no? O sea, no nos tomó mucho tiempo.
Me encanta, está genial. Miren ustedes que también pueden utilizar el papel. Sí, acá se usa la creatividad y pueden utilizar el papel para quitar, mientras está esto húmedo todavía, pueden quitar algo de pigmento y lograr por acá algunas nubes, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Está muy bueno el café. Ahora vamos por las montañas. Voy a secar primero porque miren si esto está húmedo y aplico acá el color. Puedo lograr a que se difuminen en ambos lados y eso no me conviene. Por ahora no. No es lo que quiero lograr. Entonces voy a secar esta parte. Bueno. Vamos a dar una primera capa, luego vamos a ir oscureciendo poco a poco.
Acá abajo también. Miren que estoy reservando por acá, dejando las zonas para pintar el pueblito, ¿cierto? Vamos bajando. Vamos humedeciendo un poquito de amarillo. Listo, ya hemos dado una primera capa. Voy a lavar el pincel. A ver. Acá hay zonas que todavía están húmedas. Voy a aprovechar para poder hacer unos arbolitos ahí que se difuminen un poquito. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, en esta parte de acá, poner así como unos puntitos y miren cómo se va a ir difuminando por sí solo. Y poco a poco se va a ir logrando ese efecto, ¿no? Como si hubiera arbustos o árboles. Solo algunas zonas, luego vamos a ir agregando en seco ya. Algunos detalles más, ¿no?
Perfecto. Ahora voy a empezar a construir un poquito el pueblo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a construir un poquito el pueblo. Miren que ya va tomando forma. Ya va tomando cuerpo. Muy bien. Entonces el pueblito. Para ello voy a... A ver, vamos a secarlo un poco esta parte que es el que yo aplico otro lavado por acá, pues lo que va a hacer es correr todo este verde encima de las casitas y pues no quiero eso. Entonces voy a secar. Por cierto, me había olvidado. Yo soy fan de... Yo soy muy, muy, muy fan de... Miren, este pincel también, que ya me acabo de comprar, voy a utilizarlo esta vez. Yo soy muy fan de poner humo de la chimenea, digamos. Le voy a dar más vida haciendo esto. Por ejemplo, acá he mojado un poco el pincel y voy retirando un poco de pigmento con el pincel húmedo y le voy a dar la sensación de que pues acá hay gente viviendo y pues tienen las chimeneas encendidas, ¿no? Entonces siempre me gusta dar esa sensación para darle vida, ¿no? Ah, mira, el pincel, pues no sé. A ver, acá dice. También es de la misma marca, Kum, que lo compré hace unos días. Y algunos le llaman pincel tipo sable. Miren, tiene esa forma. ¿Sí? Tiene esa forma más o menos, de como un sable. Entonces, algunos lo denominan así. Y miren, voy sacando así de esa manera algunas zonas, algún pigmento de alguna zona. Y vamos a ir logrando ese efecto. Chévere. Listo. Me parece que así está bien. Este te sirve perfectamente. Mira, tiene una punta muy interesante y te puede servir para hacer algunas cosas por ahí, para definir. Muy bien. Voy a utilizar este mismo pincel en todo caso para, por ejemplo, hacer los techos, pero voy a secarlo bien para que no se...
Ahora sí. Entonces voy a utilizar un naranja o voy a utilizar un carmín mejor. Un carmín. Lo voy a alisar un poquitín. Miren, acá voy a empezar a poner los tejados. A ver si la casa está acá. No voy a pintar casa por casa, pero sí voy a tratar de insinuar un poquito los tejados, los techos y bueno. Por acá. Un poco de color. Miren que con este pincel puedes hacer detalles bastante pequeños. Hola Paulina, llegaste tarde. Bueno, no te preocupes porque esto va a quedar grabado en la plataforma, puedes volverlo a ver y enterarte de lo que hablamos, de lo que hicimos hoy día o cómo iniciamos este trabajo, ¿no? Voy a intensificar el color en algunas zonas. Ah. Muy bien. Cierto que parece ya un pueblito, ¿no? Así, simplemente con algunos trazos, o sea, tampoco hay que darle mucho detalle. Esta es la magia, como les explicaba, de las acuarelas. Así con simples trazos y ya vamos insinuando algunas cosas, se va sugiriendo y ya el espectador es quien se encarga de completarlas, nosotros no necesariamente. Gracias, Paulina, ¿de dónde estás sintonizando esta emisora? No mentira, sintonizando esta transmisión. Pancho, hola Pancho, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos, lo que vamos a hacer es añadir mayor pigmento en algunas zonas de la parte baja, algunos verdes. No, por acá hay unos. Vamos a ir oscureciendo un poquito más.
Por esta parte, por ejemplo, que hay algunos. Miren cómo voy solamente presionando el pincel y voy generando como árboles. Miren, no necesito tampoco matarme dibujando con el pincel cada árbol. Entonces, esto es muy útil, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pincel, miren, tiene esta forma, como si fuera un copo de un árbol. Y puedes simplemente presionando lograr esa figura, ¿no? No vamos a tocar las chimeneas o el humo que sale de las chimeneas. Por favor. A ver, por acá hay preguntas. Ah, hola Paulina, sí, desde Santiago de Chile. Puse hasta alarma y parece que me equivoqué en el cambio de horario. Sí, suele pasar, suele pasar. María dice, hola Eddie, ¿de dónde sacas las imágenes con las que pintas? Pues estamos en Pinterest, como lo estaba comentando, hay algunas imágenes muy interesantes en Pinterest y de ahí estamos sacando esa imagen. Sí, también yo tengo algunos tableros por ahí donde guardo algunas cosas que me parecen interesantes. Y las voy guardando. Ahí, bueno. Ahora lo que yo quiero es ir logrando que esto empiece a descender, por ejemplo, ¿no? Y lo que voy a hacer es con agüita, ayudar a que esto empiece a bajar. Ahí está. Y lo que vamos a ir logrando es ahí las formas. Miren que el agua como fluye. Esto es lo chévere, esto es lo chévere. Edith pregunta qué número de pincel
Estoy utilizando. Bueno, eso de números de pinceles es algo poco exacto a veces porque cada serie de cada marca puede diferenciar el tamaño por la serie, ¿no? Por ejemplo, el número, este es el número 0, imagínate el 0, ¿no? En otra serie, el 0 podría ser, a ver, no sé, tal vez algo parecido a esto, ¿no? Miren. Pero mira, este es el 0. Y por ejemplo, en este cum, este es el número 6. O sea, imagínate. Entonces, pero pues en términos comunes, yo creo que este podría ser un 6 o un 8. El spray dice solo contiene agua. Sí, claro, todo, trabajamos solo con agua, no, no tiene otro aditivo. Acá solo con agua. Bueno, yo les quiero agradecer a todos ustedes por todavía estar por acá. De verdad que para pintar hay que tener pues un poco de tiempo, paciencia. Y pues gracias por estar por acá, porque yo creo que sin ustedes pues obviamente no se podría hacer este espacio, no podríamos hacer absolutamente nada. Pero pues gracias por estar por acá, chicos. Mientras esté húmedo, en la sección donde queramos pintar, el color que añadamos ahí, sí, se va a ir expandiendo. Consulta, dice Paulina. No hay riesgo de efecto coliflor al hacer eso del Sprite. O depende de los puffs. está buena esa. Los puffs. Que lo pongan primera vez que veo que lo usen. Sí, por supuesto, puede lograr el efecto coliflor si es que tú lo permites también. Es decir, si yo pongo acá y lo dejo, o sea, dejo ahí que las gotas que cayeron de agua se queden ahí. Claro, formarán pequeños coliflores, ¿no? Pero si no, como hice yo acá, puedo ir moviendo, moviendo, moviendo y miren que acá no me generó ningún tipo de efecto coliflor.
Pero a mí me encanta ese efecto. Por ejemplo, en la parte de acá de abajo, parece que lo vamos a usar. Parece que lo voy a usar. Y miren, voy a poner bastante pigmento en algunas zonas. Por ejemplo, acá voy a poner bastante pigmento. Y miren lo que va a ocurrir. Pigmento por acá, pigmento por acá. Voy a poner regular pigmento por algunas zonas así. Y miren lo que va a pasar. Miren, miren, casi, casi pongo el pincel en el café. Casi, casi, casi. Casi que me ocurre lo que les estaba diciendo que me pasa a veces. Ya. Lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Entonces, voy lo que voy a hacer es inclinar un poquito el tablero. Inclino el tablero y miren. Solo que este spray no me gusta mucho porque tiene gotas muy, muy gordas. Traten de buscar un spray que sea más suave, que tenga gotas más finas. Bueno. Entonces lo que puedo hacer también es poner pigmento en algunas zonas así. Y miren cómo esto va a ir descendiendo. Automáticamente. Y si pongo más color en la parte superior, por ejemplo, miren que vamos a lograr unos contrastes bien interesantes. Y miren que a mi modo y a mi manera he logrado de resumir esta parte baja del paisaje, ¿no? Para darle un poco de personalidad, un poquito de cambiarlo un poquito, ¿no? Pueden hacerlo ustedes también así de esa manera, o pueden culminarlo como ven en
en la imagen, ¿no? Y eso depende de cada uno, cómo lo haga, ¿no? Pero bueno, no sé, quisiera saber qué les pareció esta parte del trabajo, así muy fluida. Entonces, pues nosotros no vamos a darle mucho detalle en esta parte de abajo, lo vamos a dejar así. Falta fusionar algunas partes, quiero que se fusione y ya. Eso mismo se va a ir ahí fusionando poco a poco. Por ejemplo, a ver qué puedo hacer por acá. Si tú tienes un pincel con cerdas bastante suaves, puedes hacer esto, ¿no? Mira. Lograr. Esto tiene punta fina, ¿no? Puedes lograr removerlo así un poquito y miren. Parece ya un pincel plano, ¿no? Entonces podrías hacer este. Podrías hacer este efecto para lograr, por ejemplo. Para lograr, por ejemplo, hacer por acá, ¿no? Algunas siluetas. Mira. Y con esto puedes hacer algunas siluetas por acá. Pero si es que tienes un pincel plano, pues también sería también útil. Pero mira que con esto se puede lograr hacer por acá algunas siluetas. ¿Cuánto tiempo llevamos, chicos, juntos? Miren, estamos 1 hora y 45. 1 hora y 45 minutos por acá. Voy a agregar algunos pequeños detalles en las casitas. Voy a darle mayor contraste, por ejemplo, a la parte baja de los techos. Voy a añadir algunas ventanitas. Y ya con eso yo creo que estaría ya el trabajo. Voy a agregarle, a ver, por ejemplo, por acá unas sombras.
por acá otras sombritas, así. A esta casa de cara de por acá voy a agregarle la sombra por acá también. No, por acá algunos oscuros. Ya lo demás, el espectador o la persona que ve el trabajo se va a encargar de interpretarlo. Por ejemplo, voy a hacer por acá unas ventanitas. A tratar de bajar la cámara un poco más para que puedan ver. Ahí está bien. A mí me parece que pueden observarlo mejor. Unas ventanitas por acá pequeñas. Algunos árboles entre las casas.
¿Cómo van ustedes? ¿Están siguiéndome? ¿Qué tal les está saliendo? Lo pueden compartir conmigo en Instagram. Lo publican y me mencionan para poderlo ver. O me lo pueden enviar también por un mensaje directo. Bueno, estoy oscureciendo algunas zonas. No sé por qué, pero hoy me parece domingo. No entiendo, pero bueno. Bueno, yo creo que ya está. Y lo vamos a dejar ahí porque lo veo chévere ahí. Sí, estoy contento con el resultado. Bueno, obviamente lo voy a publicar en Instagram. Ustedes van a poder ver la fotografía de este trabajo con mayor detalle en Instagram. Y ahora lo que voy a hacer es secar.
No se olviden siempre de firmar la obra, tienen que firmarla. A ver, voy a firmarla con este, a ver, con este, ¿qué tal sale? No, no me ayuda, no me ayuda para firmar. Vamos a usar el mismo nomás que hemos estado trabajando. Este sí. Ahora sí vamos a secar. Muy bien, ahora sacar la cinta. Plan. ¿Qué tal? Ahí la pueden ver bien. Bueno, esto es lo que hemos hecho el día de hoy en este segundo sábado de café y acuarelas con ustedes. Hemos ido conversando de algunos asuntos, temas, bueno, que ustedes mismos han planteado. Claro que yo no lo sé completamente todo, también estoy en proceso de aprendizaje, todos estamos en proceso de aprendizaje. Pero pues el arte está para esto, para compartir, para ser amigos, para ayudarnos mutuamente. Y pues espero que les haya gustado. El próximo sábado también nos vemos a la misma hora, 7 p.m. hora Perú. Si es que ustedes tienen alguna fotografía de algún paisaje o puede ser objeto, puede ser, no sé, una calle que quisieran mostrármela, pues pueden enviármelo a mi correo electrónico
edirutas@gmail.com o también pueden enviármelo por Instagram, que es más fácil. Envíenmelo por Instagram o escríbanme por Instagram para darles el detalle de mi correo electrónico para los que deseen, ¿no? Entonces estaremos haciendo cada sábado esta misma actividad. No sé qué les ha parecido. Me gustaría que ustedes me digan qué les ha parecido el café y acuarelas del día de hoy. Compartan este video, va a estar en YouTube. Compártanlo con sus amigos, compártanlo con las personas que ustedes consideren que les puede ayudar. Y pues gracias, chicos. Si tienen alguna pregunta adicional, pues sería genial. Y al final, pues lo pueden escribir en la descripción de este video para poderla conversar tal vez el próximo sábado. Si tienen alguna sugerencia para mejorar esta secuencia de café y acuarelas, pues me gustaría que también me la hagan saber. No olviden que si es que han seguido el trabajo conmigo, pues pueden publicarlo en Instagram y mencionarme en Instagram para poderlo ver. O enviármelo por mensaje interno para poderlo revisar de sus trabajitos, si es que así lo desean. Bueno, este fue nuestro paisaje del día de hoy. Un fuerte abrazo, chicos, todos, hasta Chile, Colombia, México, a todas partes del Perú también. Bueno, hasta donde se encuentren ustedes. Un gran saludo y nos vemos el próximo sábado en café y acuarelas. Cuídense mucho, chicos. Hasta pronto.